Hello. Good afternoon, Hello, teacher. everyone. Hello, Hello, teacher. good afternoon. How are you doing today? Fine. 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 What is that? You're so happy. I can see that you're really happy. Okay, guys. So as you know, the advice we got, and I always tell you, right? We need to have our full names when we connect to the class, right? It's super easy to do, super easy to do. I'm gonna explain to you right now, and then, I don't know, in some minutes, I'm gonna explain to you with pictures if I can, because it's very important that you do that, because that's your, besides me, aparte de mí, tomando su asistencia como, you say, and I'm here, I'm here, I'm here, también es asistencia, ese nombre completo, como aparece en su DUI, right? So vamos a intentar arreglar ese problema. Primero voy a explicar con, bueno, creo que ahora todos tenemos el nombre, I think so. Sí, yeah, we have it. You see? Todo, querer es poder, right? So yeah. Igual siempre le voy a explicar cómo se puede cambiar ese nombre para que no aquí en la clase se cambie, sino que también desde antes pueda ya entrar usted así. But that's okay. So welcome everybody to the class. I'm gonna start. Remember, si alguna vez se les pierde el link de la clase, siempre en su correo va a estar. En el correo que les mandaron al inicio de módulo, ¿se acuerdan? Yes. Ahí donde viene su correo, el correo, cómo va a ingresar, todos los datos del módulo, ahí está. So that's what we're gonna do. ¿Tienen preguntas ahorita? Antes de que empiece con la attendance. No. Nope. Excellent. So let's get to it, porque hoy tenemos varios temas. Ah, también ya voy a felicitar aquí a unas personas que hoy estuve revisando notas y ya terminaron plataforma. No, espérenme. Ustedes sí. Ya terminaron plataforma. Creo que ayer felicité a Hazel, ¿verdad? Ahora tengo a alguien más también. Ayer o antier. Ok, so let's go. Cameras on, please, cámaras encendidas. Micrófono solo encendido si voy a decir I'm here. De lo contrario, micrófono apagado para que no se nos pasen así accidentes como ustedes ya saben que nos han pasado, ¿verdad? Right? Let's go with the attendance, you guys. So, Alba Patricia Guardado Ramírez. I'm here, teacher. Good. Alicia Guadalupe Hernández Romero. Ana Lidia Hernández Pérez. I am here. Good. Ana Silvia Rodríguez de Flores. Here. Good. Carlos José Blanco de León. I'm here. Good. Carolina Elizabeth Hernández Amaya. I'm here, teacher. Good. Claudia Lisette González Morán. I'm here. Dalia Lilibet Sánchez de López. I'm here, teacher. Good. Dania Angélica Merlos Valle. Here, teacher. Okay. Dora Alicia Rauda de Martínez. I'm here, teacher. Stephanie Yamilet Acosta, Ayala Acosta. Stephanie, si está ahí para tomar su asistencia, necesito que por lo menos me escriba en el chat, please. Porque le veo conectada, pero I don't hear you. Stephanie Yamilet. Ok, vamos a esperar a ver si conecto. Hazel Francela Cruz Gil. I'm here. Ok. Stephanie, tiene el micrófono apagado. No sé si me está diciendo I'm here. Ok. Jennifer Tatiana Guzmán Sánchez. I'm here. Ok. Jessica Elizabeth Rosales de Escobar. I'm here. José Mario Hernández Santos. I'm here, teacher. Carla Beatriz López Mejía.
Nope. Okay. Tatiana María López Avilés. I'm here. Good. Kenia Celina Castillo Franco. I'm here, teacher. Okay. Laura Bertila Campos Claros. I'm here, teacher. Laura Carolina Mengíbar Argueta. I'm here. Leonel Hernández Pérez. I'm here. Lady Yulisa Recinos Portillo. I'm here. Okay. Esta persona. Bueno, Lorena Yesenia Méndez Trejo. She's not here. Okay. Mario Ernesto Mejía Portillo. I'm here. Mary Abigail Fuentes de Velázquez. I'm here, teacher. Okay. Ricardo Albino Hernández Pérez. I'm here. Okay. Sandra Melisa Serrano de Velázquez. I'm here, teacher. Okay. Saraí Esther Portillo Nerio. I'm here, teacher. Soraya Lisbeth Araujo de Cardona. I'm here, teacher. Susana Carolina Paula López. I'm here, teacher. Okay, good. So veo que ya me dijo, I'm here, Stephanie. Me escribe ahí en el chat porque no se podría activar el audio. Dígame. I am Alicia Hernández, present. Alicia, what happened? Estaba durmiendo el bebé, pero ya quedó dormido. Ok, bye. Thank you. Ojalá que así se mantenga durante la clase, right? Okay, good, good, good. Yes, yes, very good. So, guys, tengo comentarios sobre las notas en la plataforma. Sus notas quedan actualizadas ahí para ustedes, pero para mí quedan actualizadas ahí y yo las paso a un documento de Excel o un documento aparte que está en línea. Y ese documento es el que se está revisando para su continuidad en su beca, ¿verdad? Si usted no está trabajando, usted está perdiendo esa beca. Está, o sea, aunque se conecte a todas las clases, esto va 50-50. Si yo me conecto a las clases, tengo ganado, a todas las clases, tengo ganado el 50% de la nota. De reservar mi cupo en el siguiente módulo, ¿ok? Y miren cuántos son. Ese otro 50% es lo que yo hago en la plataforma. Everything I do there. Y estoy teniendo el problema. No voy a decir nombres porque ustedes ya pues todos estamos grandes. Sabemos quiénes somos los que no hemos trabajado. Pero sí les invito a que trabajen. Please, please, please. Ya revisé este día revisé la sección 2. Y solo pocas personas la tienen completada. Hay un par que la tienen completada ya. Y tengo personas que no han trabajado ni la 1. So, yeah. That is something that you have to do. Tengo personas que han trabajado en la 1. Sí, pero tienen una nota de 33. Necesitamos una nota de 100. Si no han trabajado en la plataforma o han trabajado mal, pues ahí se ve. También alguien creo que me dijo que tenía problema en un ejercicio. Me lo escriben aquí en el chat. Creo que me lo mandaron a WhatsApp, pero tomando like en mil cosas, no vi bien. Pero escríbanmelo aquí al chat de aquí para revisarlo también. De la 4.9, señor. Dígame. De la lección 4.9. ¿Tiene ahí un problema en la 4.9? Sí, no lo entiendo ahorita. Ahí estoy. Ok, ya vamos a revisarlo entonces, José. Gracias. También alguien más creo que me escribió. Bueno, voy a decir quiénes ya terminaron plataforma. Hazel terminó plataforma. Good job. Bien, bien ahí. Nunca voy a regañarles porque terminaron antes. Y también terminó plataforma. De hecho, José Mario. José Mario dice aquí que ya terminó plataforma. Nada más que dice que tiene un problema en la 4, pero sí, ya terminó plataforma con una muy buena nota. Así que felicidades a estas dos personas que han estado trabajando. That's really good.
Y después tengo personas que ya trabajaron hasta la section 2 y personas que ya están en la section 3, que esa la quiero completa para el jueves, ¿ok? On Thursday, a más tardar, la sección 3, 3, 3, no 3 como árbol, 3, number 3, para el jueves, a excepción de las personas que ya terminaron la plataforma, ¿verdad? Mañana probablemente pido permiso, ahí me dan la clase un ratito, right? So, eso es. Ni nos preocupamos. Ok, excelente. Ahí están. Ahora lo que, único que se tienen que preocupar es en mantenerse activos en las clases, right? Porque ese es el otro 50%. Estar aquí 60 minutos clase por día. Good ahí. Y después tengo a varias personas que ya están en la 3. Ana Lidia. A ver, voy a mencionar solo los que tengo en la 3. Ya llegaron hasta la 3. Ana Lidia. Claudia. Dalia, Hazel, bueno, Hazel ya terminó, José Mario, Carla, Beatriz, Katiana, Kenia, Leonel, Ricardo, en Susana. Tengo otras personas que también están en la 3, pero tienen nota todavía muy baja. Entonces hay que trabajarlo un poco más. Pero por lo demás, thank you guys, thank you very much. Es siempre de mantenerse activos y a tiempo. Very good. So, tenemos ejercicio en la 4.9. Voy a explicarlo al final de la clase. Voy a dejar un momento. Y igual me mandan aquí al chat qué otros ejercicios hay problemas para poder revisarlos. Si quieren me lo mandan aquí en privado. Si no quieren que todos sepan que ustedes preguntaron, le eligen inglés corporativo y ahí nos vamos. Voy a tomar la primera captura, you guys. So, ya saben. Cameras on. Let's go. Tomo dos porque no me salen todos los nombres. Ok, let's go. One. Two. Cara de Facebook, no de Dewey. One. Two. Three. Excellent. Esperen, esa es una. Esa es una. Son dos. Wait a minute. One, very good. Vamos con la otra. So one, two. Oh my God, ustedes son un montón, you guys. Huh. One, two, and three. Good job. Excellent. Voy a tomar otra porque no me salen los nombres de todos. Son muchos. Hoy se han conectado varios. Ok, voy con la última. One, two, three. Excelente, ahí estamos bien. Son bastantes. No siempre se me conectan todos. ¿Qué pasó hoy? What happened today? Ok, dame un segundo. Good, ahí estamos bien. Ok, guys, hoy tenemos un tema que son los imperatives. ¿Saben ustedes cuáles son los imperative verbs? ¿Nah? ¿Cuáles son los imperatives? A ver si me ayuda ahí. Son los que dan un comando o una indicación y que hay que usar el verbo más un complemento. Ok, hay que usar el verbo más el complemento y solo dan un comando o una indicación. Wow, I like that explanation. Very good. Good job. Thank you very much, Dora. Yes, that's what it is. So, imperatives, nosotros en español, no es clase de español, pero se lo digo. En español tenemos algo que se llama el sujeto tácito. El sujeto tácito es aquel sujeto que no se menciona, pero uno infiere que está en la oración. Por ejemplo, yo digo, voy a comer pizza. Si se dice pizza, porque mucha gente que digo que dice pizza, es pizza, es una palabra italiana. Ok, anyways, voy a comer pizza. Yo no mencioné que yo, ¿verdad? Pero usted entendió que yo, yes, porque la forma del verbo da a entender que estoy hablando de mí. En inglés eso no existe. En inglés el verbo se mantiene casi en todas las personas, solo cambia en la tercera, ¿verdad? Entonces, yo siempre agrego el sujeto al inicio. I live, I'm going to eat, I am, I work, I. And I always use the I. Usted no sobreentiende, yo tengo que utilizar el I.
En el único caso donde no se utiliza el sujeto en la oración es cuando yo estoy utilizando los imperatives. Los imperatives, como ya bien lo decía la compañera Dora, son aquellos que nosotros utilizamos para dar instrucciones, órdenes, pasos a seguir. That's what we use the imperatives for. For example, cuando estoy haciendo una receta de cocina, ¿verdad? Yo digo, corte las cebollas, corte los tomates, haga esto, haga aquello, esto. No voy a estar diciendo durante todo el proceso, you cut the onions, usted corte las cebollas, usted caliente agua, usted haga esto, usted haga, no voy a estar diciendo el pronombre al inicio de toda la oración, right? So ahí utilizo los imperatives y solo pongo el verbo en su forma base, no en pasado, no en futuro, no con ing, el verbo en su forma base. Work es work. Do, do, ok, todo eso. So, let me share my screen with you so you can see the topics. Y este es el último tema de, actually, de la section 2. Y vamos a pasar, me están diciendo aquí cuáles quieren que es. So, el 4.12 también. Ok, ok. Good, thank you. Let me share my screen with you. Can you help me read the first topic, please? Alicia? Yes, two, number two. Point eight. Imperatives. Thank you very much. Claudia? 3.1, vocabulary, place and things. Places and things, thank you very much. Sarai? Pronunciation, compound nouns. Pronunciation, compound nouns, excellent. Carlos José. ¿Puede ayudarme con la fecha, please? Tuesday, May 25, 2021. 25th. Recuerda que es un ordinal, 25th. 25th. Yes, very good. Thank you very much, you guys. So, esos son los tres temas que vamos a ver, pero es inicialmente este, que es el más importante, and then we see the other ones. Ok, aquí estamos. ¿Cuándo utilizamos imperatives? Tenemos varias y yo se las voy a explicar ahorita. So, tenemos function y tenemos un example. So, the first function for the imperative verbs is imperative to use giving a direct order or command. So estamos dando una orden directa o un comando directo. Wake up now. Ok. Wake up now. Levántate ahora. Levantarse ahora, basically. So, yo no digo you wake up now. ¿Se fijan cómo el sujeto es lo que está omitido? Pero la oración sigue su curso. Wake up now. Imperative to use giving a warning. ¿Qué es un warning? Advertencia. Excellent. Very good. Or prohibition. Okay. So when something is not allowed, no está permitido. Watch out. Watch out. Do you know what watch out means? No. Fíjate, ten cuidado. Mira. Como fíjate. Oh, ponte alerta. That's what we do. Like, watch out. Don't touch me. Don't touch me. Cuando el comando, la dirección, la orden, el comando, todo lo que sea, que se va a dar es negativo, al inicio, antes de escribir el verbo, escribo don't. Don't. Como no hagas esto. Si yo quiero decir, wake up now, levántate ahora, pero si quiero decir lo contrario, no te levantes ahora, que galán que no dieran esas indicaciones, ¿verdad? Don't wake up now.
Don't wake up now. Watch out. Don't touch me. Don't touch me. The other one, imperative to use giving an advice. Should be an advice. Imperative used to give an advice. Don't be panicking. Okay, don't panic. Yo diría don't panic. No, digamos, don't be panicking. I don't like that. Don't panic, digamos. Don't panic. Don't eat too much. Don't eat too much. Estoy dando un consejo, no coma tanto, pero es que es imposible, teacher, la comida tan buena que es. Don't eat too much. Okay? Vamos con el siguiente. Imperative to use giving an instruction. Yo no sé por qué yo agarro estas imágenes que no sirven. Y esto. Recuerden que es en. ¿Saben por qué es en estos casos? Because word begin vowel. Exactly. La siguiente palabra inicia una vowel. Yes. Vowel sound, actually. El sonido de una vocal. So, imperative to use giving an instruction. Go straight ahead, then turn left. Estoy dando una dirección. Vaya recto. Después, mira otra vez, use un imperativo aquí. Cruce a la izquierda. Go straight ahead and then turn left. El otro, instruction. Take the pill after a meal. Okay, estamos tomando medicina. Take the pill after a meal. Tome su pastilla después de una comida. Imperatives to use giving a request. Para dar una, pedir algo, basically. Please don't go. Por favor, no te vayas. Please don't go. Okay? ¿Ya han dicho eso ustedes? Yes or no? Please. Reconsider. Por favor, reconsidérelo. Reconsider. Please reconsider. Let me alone, please. Lo contrario de please don't go. Let me alone, please. Déjame solo o déjame sola, por favor. Right? Let me alone. Or leave me. Yo no diría let me alone. Yo diría así, miren. Esta soy yo. Si ustedes quieren decir let me alone, ok. Pero yo diría leave me alone. Como déjame sola. Leave me alone. Leave me alone, please. Déjame sola. Leave me alone, please. Tengo un ejemplo aquí que me han puesto. Don't do that. Yes, that can be an example. Don't do that. No hagas eso. Don't do that. So, I'm looking for something, but I cannot find one. I don't know what it is. Okay. Con estos imperatives, vamos a hacer la siguiente actividad. ¿Ya queda claro? ¿Tomaron captura? No vayan a estar mandando capturas al grupo. Tomen sus capturas individuales o escríbanlo. ¿Ok? ¿Yes? ¿Puedo cambiar? Yes. Ok, excelente. Let's go. So, vamos a hablar de esto. What to do to prevent COVID when you go out? ¿Qué hacer para prevenir el COVID cuando salimos? Y todo lo vamos a hacer utilizando imperatives. Pueden ser, por ejemplo, wear a face mask. ¿Qué otro puede ser? Wash your hands. Wash your hands for ¿cuántos segundos era? For 5 minutes. Oh my God. ¿Se imaginan ahí? Pero ya solo falta un minuto para terminar de lavar y las manos ya todas arrugaditas de viejito, right? Yeah, no, no, no. It's 25 seconds or 20 seconds. O decían, lo que se tarde uno como dos o tres veces cantar el happy birthday to you, right? That's what I used. Ustedes me ven al inicio de la pandemia diciendo happy birthday to you para ver si contaba el tiempo, right? So, eso es another one. Another one can be wear glasses or wear a protection in your face, right? Like this, a protection here in the face. And anything. Cualquier consejo que ustedes conozcan, y por lo visto, pues, todos vamos bien, porque dicen que nadie se ha contagiado de COVID, right? So, si ustedes me pueden dar los consejos, ya que yo sí me contagié una vez, ¿cuáles podrían ser esos consejos o esas instrucciones para no contagiarse? O
tomar en cuenta cuando uno sale de casa. ¿Okay? Me las escriben as much as you can, la mayor cantidad que pueden, pero mínimo 5. ¿Okay? Mínimo 5. Y van a hacer oraciones como eso. Como, let me share my screen so you can see what are we doing. Oh my God, no, 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 no. Like this. Ah, pero no solo se pongan la mascarilla, wear a face mask, porque yo conozco mascarillas que solo tapan boca. Y aquí lo son, así. Es que por la nariz no entra el virus, teacher, nada, solo por la boca. ¿Ok? Otros que andan que son hamacas de papada. Aquí queda la mascarilla. Y todo esto descubierto. No. Entonces sería wear a face mask y sería con instrucciones específicas. Yo lo diría como wear a face mask above your nose and under your... Ah, esto del cuerpo ya lo vimos. ¿Cómo se llama esta parte? Neck. Este es mi neck. ¿Cómo? Chin. Chin, 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 chin. Yeah. Okay, wear a face mask above your nose and under your chin. Okay? So así, así va la mascarilla. Y bien segura en nuestras orejas, right? So esa podría ser una instrucción que yo doy. Ahí ustedes van a ver las demás que ustedes pueden dar. Do you have any questions? No question. Okay, very good, very good. Let's go to the breakout rooms. Quiero escuchar a todos participando porque, oh my God, a veces voy a unos breakout rooms y I don't know what's happening there. Okay, let's see. Let's go. Las escriben. Please. Hello, ya les envié la invitation there, the invite. You have the invite. Hello, Meris, what happened? ¿Se nos desconectó? Ya, yeah, me sacó. Ok. Pero, ¿escuchó la instrucción de lo que íbamos a hacer? Sí. Ah, ok, ok. Le voy a asignar a una ahorita. Ahí vamos. Thank you, Lisa.
Ajá, keep social. Ajá, el distanciamiento. Ajá. PS. Maintain. Keep social. Mantener el distanciamiento social. Ajá. ¿Cómo le salió? Teacher. Yeah. Y no sé si está bueno. Keep social distance. Keep the social distance. Yeah, distance or distancing. También puede decir distancing. Bueno. Maintain distance. Maintain distance. Ajá. Maintain distance. Maintain distance. Maintain distance. Algo así. Maintain distance. Okay. Mantener el distanciamiento. ¿Cómo dice? Mantener el distanciamiento. Maintain distance. Pero no sé si no, digan keep the distance. Mejor keep. Que K-E-E-P. Keep the distance. The distance. Keep the distance. Okay. Yeah. Sandra, ¿qué me le pasó? ¿La sacó de la sala, Sandra? Hello. Hola. Sandra. Stephanie. Sandra, ¿la sacó de la sala? No, teacher, lo que pasa, ya le escribí, fíjese de que se me, como que se me cayó la red y de repente me salió y me decía de que me conectara más tarde y que me activara con usted para que usted me reiniciara. Ok, ¿y en qué grupo estaba? No me pude enlazar en ninguno. Ah, vale, eso estaba la voy a mandar a una ahorita. Ok, thanks, okay. Teacher. To this one. Ahí está el invite. Se me está. Okay. Stephanie. ¿Me puede escuchar, Stephanie? ¿Por qué no? No. De que vaya, digamos, tienen que lavar las manos entre medio de los dedos, así como están viendo, así, también aquí encima,
y si es posible de que llegar aquí a de la muñeca también. Y vaya, y si se ha lavado con jabón una vez, volverse a enjuagar. Entonces, pero la, 2 minutos. Bueno, yo creo que 2-3 minutos creo que lo hago esto. For 2 minutes. Por, digo, three, bueno, pero yo creo que sí, 5 minutes, creo que es mejor que por 2 o 3 minutos, pero yo lo que hago es de que 2 veces, digamos, uso el jabón. Lo repite, ajá, sí, cabal, para quedarme. Ajá. Va, entonces era, el otro era, creo que ya lo escribí aquí. Lo de usar lentes. Disinfecta. Lo de usar lentes, creo. Ajá, use to glass, pero... you can say use or wear protection glasses. Wear protection glasses. O protection mask. Porque hay unas máscaras, no son mascarillas, ¿cómo son? Face shields, así se les llamaba. Sabía la marca que se llamaba face shield, ¿recuerdan? Como escudo de cara, face shield. Se los voy a escribir para que vean cómo es. Aunque ya nadie anda eso, ustedes. Yo tengo una mascarilla, pero sí, a veces la uso, pero exacto, en la calle ya casi no se ve gente. Yo solo me pongo estas cosas cuando voy para San Salvador. I don't know, siento que hay más gente pegadita. And guys, do you take a shower when you get home? Yes. ¿Te vayas a llegar a casa? Yes, I change my clothes when back to the street and take a shower. Excelente, excelente. Yeah, this is una muy buena. Always. Yeah. It's a ruler in my house. Okay, very good. So los dejo trabajar. Thanks. Vaya, ahí donde dice de teacher, yo las escribí en el chat porque estaba teniendo problemas con el wifi. Ok, yo vengo aquí, hay cámaras apagadas, audios apagados. What's happening? Andan tímidos. Teacher. ¿Ya? Yo tengo una duda. ¿Cómo se escribe mascarilla en inglés? Porque hay dos tipos de mascarilla, como para la cara que usan y mascarilla así para la pandemia. La que es la mascarilla de esta, que el cobertor aquí, se llama mask. You can say mask or face mask. Okay. Mask o face mask. Y esos que se ponen que son como lentes son los protection glasses, y los que se ponen que es completa así, se llaman face shield. Se los voy a escribir aquí. Se escribe así. Ahí está. Vaya, pues voy a volver y quiero escucharlas. Don't come. Don't touch face. Pero no.
Don't touch face and nose. Sí, ajá. Desinfecte money. Ajá. Ajá. A tal cold. Bueno, ahí cada quien. Con jabón. Con jabón. O con amonio. ¿Y quién es con amonio? Yo con alcohol 19 grados. ¿Y de ponerse la vacuna contra el COVID? También. Ajá, también puede ser. ¿Cómo dijo? Vacine. Vacunarse. Ajá. Vaccinate. Repetimos las oraciones, las que ya hicimos. Sí. Okay. Wash your hands for 25 seconds. Use alcohol gel. Okay. Do not touch your face. Okay. Wear safe glasses. Safety, no sé cómo se dice. Safety. Okay. Safety glasses, like safety glasses. Okay, safety glasses. Yeah. Okay. Hello. So, I went to all the breakout rooms and it was a surprise. Some breakout rooms were like, nah, teacher, we don't want to speak today. They have the cameras off. They have the microphones off. So they weren't speaking. And it's very important. ¿Cuál pregunta? La pregunta que nos hizo del coronavirus, porque quiero ver la escritura, teacher. Okay. Gracias. Let me. Okay, now? Thank you, teacher. Okay. So guys, while I was in the breakout rooms, there were like, yeah, some students not speaking. So please try to always be speaking because it's very important. ¿Ya terminamos de hacer esto? Pues sigamos hablando, sigamos diciendo, sigamos practicando. Porque luego cuando me veían llegar, se ponían a practicar a veces, algunos, otros nada. Algunos se ponían a practicar, pero ya las palabras cuando las dicen, no, pero ¿cómo se pronuncia esto? Ah, ¿verdad? Tenemos dudas. Hay que practicar. We can be practicing. Cuando yo estoy aquí, miren cuántos son ustedes. No les puedo dar la palabra a todos y todas aquí presentes. I cannot do that. Por eso los breakout rooms son un momento para que usted tenga la oportunidad to speak.
to speak and try to speak in English as much as you can, guys, please. Ya en unos módulos, the teachers won't be speaking Spanish at all. Not Spanish, only English. And you have to be speaking English too. You're gonna be like, no, teacher, but ¿cómo hablo inglés? Like, I don't know. Because you have to practice, you have to start speaking and then you're gonna be good at it, okay? So I'm gonna ask some people. Yeah, I went to a breakout room. Carlos Jose, can you tell me an advice? Use alcohol health. Hand sanitizer. Carlos? Guys, alcohol gel en inglés se dice hand sanitizer. Okay? Hand sanitizer. Hand sanitizer. Excellent, very good. Claudia. Hello. Give me another advice. Wear protective face shield. Okay, very good. Kenya. Yes, above touch your eyes, nose, and mouth. ¿Puedes repetir la primera palabra? Avoid. Oh, okay. El evento de la boca. Okay, avoid touching. Yes, touching. Eso es uno de los más difíciles, guys. I don't know if you have seen, like, when you go out, si quiere uno rascar la ceja, el ojo le pica, pica la nariz, que pica por aquí. Yes, like, cuando uno le dicen no, is when we want to do it, right? So, let's go. Vamos a ver, las personas que tienen su cámara apagada, maybe. Lady. Lady. Do not leave home. Do not leave home? Uh-huh. So, pero yo traer a keep social distancing. Okay, keep social distancing. Thank you, lady. Thank uh-huh. you. Yeah, thank you very much. The second one, yes. Pero la primera es como don't leave home y era ¿qué hacer cuando salimos para prevenir el COVID? Pues no salgan. Uh-huh. So, yeah, but that's okay. Yeah, that's a good idea. Pero miren, si uno no sale, a veces se lo llevan a domicilio, a la casa. Así como que uno lo pidiera por delivery. Tráigamelo. La familia que no se cuida. Yeah. Okay. Anyways. But let's go with another person. Laura. Laura Carolina. Yes. Okay. No sé si está correctamente cuando dije... Don't go to a party. Exactly. Okay, excellent. That's a good idea. Don't go to a party because people, ya en las parties, la gente ya, like, they forget. ¿Ya qué? Hola, ¿cómo estás? Amigo de hace tiempo, ¿quieres un traguito de mi cerveza? ¿Quieres un traguito de mi... Mavo, compartamos. ¿Cuánto tiempo tenemos de conocernos? Yeah, right? Yeah, COVID. Yeah, that's what I always think. Right. Yeah, so that's a good one, Laura. Yeah. Carolina. Aglomerations. ¿Cómo se pronuncia? I think that's one, pero la otra sería crowds. Crowded places. Crowds. Como lugares bien así como con multitudes. Yeah. So podemos decir como avoid crowded places. Okay. ¿Eso quería decir usted, Carolina? Sí, pero tenía duda cómo se pronunciaba. Crowded places. Yeah. You can say that. Yeah. Okay. So yeah, we have to avoid that, guys, because it's I don't know. El COVID is something serious. Todavía veo protocolos de COVID cuando llevan a las personas. I don't know. We forget. Se nos, ya le perdimos el miedo. Mientras más muertos hay, menos miedo le tenemos. I don't know. I just have seen that. Ok, voy a ir con los ejercicios que me dijeron que les ayudara. Tengo aquí el ejercicio 4.9, me dijo el compañero. Yes.
Yes. Ok, let's go and see it. Va a ver, y esto que le sirva a todos ahí. Deme un second, just give me a second. 4.9. Yeah. Okay, let's go. Voy a compartir pantalla. Okay, let's see. So conversation one, instructions. Complete the conversation by using the correct form of the verbs in the past tense. En el pasado. You, a good summer. Pregunta, ¿cómo pregunto ya en pasado? Ah, ya lo tengo ahí. Que se lo tengo. Did you have a good summer? ¿Qué es la parte que no entiende específicamente, José? En el verbo. ¿Qué tiene que escribir? ¿No entiende? Ajá. Tiene que buscar el pasado. Por ejemplo, el auxiliar para preguntar en pasado es did. Did you have a good summer? So aquí dice, yes, I did. I, ¿cuál es el pasado de have, you guys? When. Have. Have. ¿Cómo es? Have. Have. H-A-D. Yes, had. Y así van viendo. No le voy a dar el último porque ya les di el ejercicio así. Ok, you see? Did, had. Y aquí está súper easy. No lo digan, no lo digan. Ya lo tenemos. Yeah, solo, yeah. Okay, José, did you get it? Sí, esa sí, la primera sí me salió así como le puse. Pero en go, tengo la duda, en go. Entonces, ¿cómo sería go en pasado? When. Déjeme que se me conteste, porque sí, a ver la duda ahí, José. ¿Es que no lo sabe o es que quiere la respuesta? Ok, so ¿cuál es el pasado de go? When. ¿Cómo se escribe? Deletréamelo. When. Muchas gracias. De nada. W-E-N-T. W-E-N-T, right? W-E-N-T. So yeah, that is the correct one. So lo hacemos así. Déjenme compartir acá. Wait a minute. Okay, just like that, went, submit, and that is correct. Okay, vamos con el otro que me dijeron que había problemas. Me dijeron aquí el 4.12. Okay, let's see. Unscramble the questions. Vamos a ordenarlas. So unscramble the questions by putting the words in the correct order. Remember to type the question mark. No olvidemos el question mark, dice que es este. So watch television did you last night. ¿Qué es lo primero que va en una oración? El auxiliar, ¿cuál sería? Did you. Oh my God. Ya me aparece la respuesta ahí. Did you, y después sería ¿qué? Did you watch television last night? Chequemos. Yes, that is correct. ¿Cuál es el mistake ahí? ¿Qué es el error que teníamos que no podíamos o que no nos daba? Susana creo que me hizo esa pregunta. So, ¿cuál era el mistake ahí? Iniciar con mayúscula. Yeah, siempre tenemos que iniciar con mayúscula, all the time. Yes. Pero ¿cuál era el error? ¿Qué era lo que nos estaba fallando? Es que no puse did. Ah. Ok, so that was the problem. Yes. So, pero aquí tenemos todas, mire, están todas las palabras. Usted lo único que tiene que ir haciendo es ordenando dónde va cada palabra. Al inicio de la oración siempre va a ir el did, que es el auxiliar que nos ayuda a preguntar, que literalmente no significa nada. Luego del did, ¿qué va? El sujeto, right? Después del sujeto, después del subject, ¿va? El verbo. Verb. Okay, no, verb is have. Okay, y luego va el complement. Y de último, no se nos olvida el mark.
Question mark. Question mark. Okay? Okay. Okay, very good. That's okay. Okay, more questions? Do you have more questions about the platform? ¿Que les puedo ayudar? Miren, díganmelas ahorita, porque a veces cuando en chat no puedo estar contestando todas. De hecho, tengo como 100 chats ahí, pero ya. Yeah. Like, a veces no puedo contestar everything. Pero cuando estamos en la clase, yes. My time is yours. Completely yours. So, ¿otra pregunta? Nope. Nope, nope, nope. Excellent. Very good. Okay. So, les voy a dejar de tarea que se investiguen qué son los compound nouns. Vamos a traerlo adelantado para la siguiente clase. Quienes ya terminaron la plataforma, pues yo imagino que ya sabrán qué es un compound noun. Ok, so investiguen compound nouns. So les voy a dar un ejemplo de lo que es, si ustedes investigan más al respecto. So for example, quiero tengo... alcohol, health. Oh, ¿quieren que es? Gas station, hospital, supermarket. Hospital, no. Hospital is just one. Pero supermarkets, yes. Coffee, restroom, coffee shop. Oh my God, look at you guys. Yeah. 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 So just like drugstore, yeah. So todos los que son, se refieren a una sola cosa, pero están compuestos de dos. So for example, I will say gas station, right? Es una gasolinera. Gas station, two words, one meaning. Toothbrush, toothbrush. It means what? Antes. Antes de desayunar. ¿Nunca han escuchado eso? ¿No viven aquí ustedes? ¿Yo no live here? Bueno, buenas noticias de aquí. Ok, le voy a escribir cómo se dice el alcohol gel, me están diciendo ahí. Así se escribe, miren. Hand sanitizer. Así. Hand sanitizer. Hand sanitizer. Okay. Ese es el que utilizan para sus manos y desinfectar sus manos. Hand sanitizer. Aunque siempre, si se pueden lavar las manos, mejor lavarlas. El hand sanitizer no mata todo. Porque literalmente ahí se queda. En cambio, con el jabón uno. Right. Y el agüita. Ok, let's go with the last attendance, you guys. Alba Patricia Guardado Ramírez. I'm here, teacher. Alicia Guadalupe Hernández Romero. I'm here. Ana Lidia Hernández Pérez. I'm here. Ana Silvia Rodríguez de Flores. Carlos José Blanco de León. I'm here, teacher. Carolina Elizabeth Hernández Amaya. I'm here, teacher. Claudia Lizeth González Morán. I'm here. Dalia Lilibet Sánchez de López. I'm here. Dani Angélica Merlos Valle. I'm here. Dora Alicia Rauda de Martínez. I'm here. Stephanie Yamilet Ayala Acosta. Hazel Francela Cruz Gil. I'm here. Jennifer Tatiana Guzmán Sánchez. I'm here. Jessica Elizabeth Rosales de Escobar. I'm here. José Mario Hernández Santos. I'm here, teacher. Carla Beatriz López Mejía. Katiana María López Avilés. I'm here. Kenia Celina Castillo Franco. I'm here, teacher. Laura Bertila Campos Claros. I'm here. Laura Carolina Mengíbar Argueta. I'm here. Leonel Hernández Pérez. I'm here. Lady Yulisa Recinos Portillo. I'm here. Mario Ernesto Mejía Portillo. I'm here. Meris Abigail Fuentes de Velázquez. I'm here, teacher. Ricardo Albino Hernández Pérez. I'm here. Sandra Melisa Serrano de Velázquez. I'm here, teacher. Recuerden apagar los micrófonos, you guys. And
¿por quién me queda? Hasta me perdí por eso. Yo fui la última persona. Conmigo se quedó. Ok, Sandra. Saraí Esther Portillo Nerio. I'm here, teacher. Soraya Elizabeth Araujo de Cardona. I'm here, teacher. En Susana Carolina Paula López. I'm here, teacher. Excellent, guys. So, para mañana averiguamos un poco de los compound nouns para una actividad que vamos a tener, ¿ok? Yes. Yes, teacher. Okay, bien. Okay, ¿no puede escribir, señor? El compound nouns, esa es la tarea. Uh-huh. Compound nouns. Ahí está en los temas. Es el, quiero ver el tema, quiero ver cuál número del tema es. Es el tema 3.4, 3.4, ¿ok? Compound nouns. Ok, bye-bye. Have a good afternoon. See you. Bye-bye. Bye, teacher. Bye-bye. See you tomorrow. Bye-bye.